Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Ron Barceló, un ron único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Amigos, continuamos recorriendo Colonia y si bien nos encontramos en la zona oeste de lo que es nuestro país, vamos a ubicarnos en la zona este del propio departamento de Colonia. Entre Colonia Valdense y justamente esa regioncita rural, vamos a encontrar un poblado bien interesante en donde vamos a encontrar algunas propuestas turísticas. Allí hay una bodega familiar centenaria que tiene ya 100 años elaborando vinos de forma tradicional, con el equipamiento antiguo que ellos mismos poseen. Y es una familia de 4 miembros que al día de hoy en la bodega Los Pinos, así es como se llama, ellos conservan ese espíritu, esa tradición, y que el turista puede llegar al lugar justamente a vivir esta experiencia que realmente lo hace único. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a una bodega centenaria. Bueno, Julio, gracias por recibirnos. Es interesante para nosotros, en el marco de una visita que estamos promoviendo de Colonia, tener la oportunidad de visitar una bodega centenaria. Y esa es la oportunidad que tú y tu familia nos das, y que gracias por trabajar en esto y por abrirlo al público para que podamos disfrutarlo. No, agradecido nosotros por la visita. Y la verdad que sí, estamos en la bodega Los Pinos de la Colonia Suiza Nueva Helvecia, en el departamento de Colonia. En una zona de mucha producción, y la verdad que es la bodega que está quedando en el este de Colonia. Y como tú bien dices, es una bodega centenaria, fue creada por Luis Antonio Escarencio Piana en principios del 900, y en el año 65 es adquirida por mi padre, Rogelio Ingo, y mi tío Carlos Moreda, y hasta el día de la fecha es en propiedad de la familia. Esta bodega tiene una característica bien diferente quizá a lo que estamos viendo en los circuitos de bodega tradicional, porque esta es una bodega que, si bien tiene viñas nuevas, tenés acá como 5 o 6 hectáreas de vid, trabajás con la misma metodología el proceso del vino de hace 100 años. Sí, sí, es una bodega artesanal, netamente artesanal. Y el valor agregado que podemos decir que tiene en su proceso es que se trabaja con maquinaria de la época. Nosotros hemos logrado a lo largo de los años hacer un pequeño parque industrial con maquinaria de la década de 1920 a 1940. Va. Todo en funcionamiento, y es con ella con lo que hacemos la producción anual. Bueno, Mirta, llegó el momento de compartir tu área, que es recibir a los turistas. Exactamente, lo hacemos en conjunto con Julio. Acá somos una dupla, somos un equipo, un matrimonio, como decimos nosotros, que recibimos en su casa, literalmente, porque así lo sentimos, a todo el que nos visita. ¿Cómo está esta experiencia de no solo trabajar en familia, sino también compartirle a los extranjeros o visitantes nacionales que te visitan tu experiencia de vida? Nos gusta muchísimo, realmente estamos fascinados. Cuando empezamos, sentimos que lo que queríamos era mostrar la bodega, una bodega centenaria, como Julio les contó, con muchas particularidades. Y hoy vemos que es mucho más que eso, es mostrar cultura, es mostrar historia, es mostrar raíces, es mostrar lo que hemos hecho a través de los años. Nos gusta mucho incursionar en la gastronomía, en la mesa, cuando llegan, cuando llegan a la parte de degustación, y ahí es donde yo pongo más mi parte personal. ¿Qué le sumamos ahí? Le sumamos picada, le sumamos la parte casera,
tenemos dos tipos de servicios. Uno cuando lo hacemos al mediodía, en el que hacemos picada con cosas saladas, y otro que hacemos en la tardecita, que hacemos meriendas campestres. Ahí me desarrollo y ahí aparecen hasta tortas fritas. Pastelitos. O pastelitos, exactamente. Nosotros en el recorrido, bueno, después pasamos a la parte de viñedo, venimos a la parte de la molienda y ahí empezamos a hablar de un poco de lo que es el sentimiento hacia la máquina, ¿no? Nosotros, Mirta a veces me dice, la personalizamos, porque la verdad que hemos tenido una vida al lado de ella. Y por ejemplo, el equipo que tenemos de molienda, el primer equipo que tenía la cooperativa Osar. En el año 68 Osar hace la remodelación y nosotros se le compró ese equipo de moledora y balanza. Ese equipo cumplió 100 años el año pasado. Esta prensa pasa lo mismo, la prensa era de Osar y son todas maquinarias que venían de Francia, de Lyon, toda era la cuna de la vitivinicultura en el mundo, entonces era donde salía toda la maquinaria vitivinícola. Y la prensa tenía una marcha. Don Luca Fripp, que fue un poco el ideólogo de la remodelación de Osar, no estaba conforme con la marcha, con el rendimiento de la máquina. Entonces yo siempre digo, ahí asoma la garra charrúa. Un criollo de la colonia suiza se las ingenió para que la máquina produjera mejor y quizás no borrando, pero opacando la función de un ingeniero. Y Don Luca lo que hizo fue injertarle una caja de cambio de un Fora 29. Entonces levantamos el carro, que hasta el día de hoy está funcionando. Levantamos el carro en tercera, es una prensa hidráulica, trabaja con presión de agua. Lo levantamos el carro en tercera, como les digo, empieza a levantar presión por el manómetro, lo vamos viendo, lo pasamos a segunda y terminamos en primera. Bueno, Roque, estamos recorriendo zona este, en este caso, digamos, en una magnífica propuesta de chocolate, pero hemos tenido un día realmente interesante descubriendo colores, sabores, paisajes, divino. Sí, bueno, justamente yo te quería mostrar ese colonia diferente, un colonia que tiene un crisol de culturas diferentes increíbles. Y qué bueno que en definitiva también forjan el trabajo del departamento, ¿no? Y vos viste en tan pocos kilómetros la cantidad y variedad de productos que tenemos. Es decir, unas playas que son increíbles, que muchas veces son desconocidas por la gente de la capital, que generalmente cuando las prueban y las descubren, vuelven y vuelven otra vez y se enamoran del lugar. Pero también todas las propuestas que tenemos a lo largo y ancho de esta zona este, que es una zona maravillosa para descubrir y a una hora y media de la capital de nuestro país. Amigos, no pueden dejar de recorrer y visitar el lugar si vienen a Colonia. Hay que tomarse más días. El problema es que venimos poco y ese es uno de los problemas que hay que cambiar. Bueno, la invitación queda abierta y esperemos que les haya gustado el programa y esperemos verlos por aquí. Son nuestros invitados. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water 'neath the Mexican sky. Macromercado presenta una promo única. Una promo en la que no regalamos un viaje al Carnaval de Río. Porque no hay carnaval. ¿Entradas para ir a ver a la selección? Tampoco. ¿Un crucero por el Caribe? No, este año no. La promo de Macro es única, porque para ganar solo tenés que cuidarte.
Promoción válida con obligación de tapabocas, lavado de manos, uso de alcohol en gel y distanciamiento social. Dale, participá por vos, por tu familia, tus amigos, tus vecinos y por más de 3 millones de uruguayos. Te cuidás vos, ganamos todos. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado. Todo el año es negocio. Uruguay te invita a salir a disfrutar un verano seguro y con beneficios especiales. IVA cero en hoteles y alojamientos. Exoneración de IRPF para alquileres. Devolución de 9 puntos de IVA en gastronomía y alquileres de autos. Y muchos más. Informate en la web y disfrutá de un verano seguro en tu país. Uruguay Natural. Ministerio de Turismo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay te invita a conocer su propuesta de capacitaciones empresariales 2021. Técnico en Marketing. Diploma Gerencial en Gestión Humana. Dirección en Gerencia Comercial y Ventas. Programa de Desarrollo Gerencial. Diploma en Marketing Digital. Diploma en Gestión de Proyectos. Introducción a las metodologías ágiles. Brindamos el mejor espacio de aprendizaje para una formación permanente y dinámica. Consulta por bonificaciones y convenios vigentes. Informes a través de adm.com.uy o por el 098-78-8999. Estudia en ADM. Educación Ejecutiva de Alto Impacto. Este año es muy particular, pero en verano, con seguridad, hay muchas cosas que van a ser como siempre. En la playa, con seguridad sale una caminata. Y con seguridad en la cena, brindamos con un tanat. Con seguridad, después de la siesta, van a querer un helado. Y con seguridad, va a costar sacarlos del agua. Este verano, con seguridad descubrís algún rincón nuevo. Y aunque con los ojos cerrados, con seguridad te animás a alguna nueva experiencia. Porque tu país tiene todo preparado para que puedas salir a disfrutar un verano seguro y con beneficios especiales. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo.